Muy buenas y bienvenidos a este unboxing de The Last Guardian. Un juego que llevaba esperando mucho tiempo. No he querido ni ver noticias ni nada para no destriparme nada de la historia. Y bueno, esta es la edición Plus de Game. Viene con caja metálica, es la diferencia. Y vamos a abrirla a ver qué tal es, que pinta muy bien. Bien, pues aquí la tenemos, de las Guardian. Aquí sale el trico, que el bicho este. Y de la parte de atrás, pues salen imágenes del juego. Descubre una misteriosa amistad entre un niño y una criatura alada de un mundo ancestral. Tampoco viene mucha información, la verdad. Como veis, la caja con un diseño muy minimalista. El lateral, con el nombre del juego. Y por aquí igual. Y sacamos la caja metálica que viene dentro. Esto le pasa un poco como al Tomb Raider, que venía con el libro dentro de un cartón, tal cual. Y pues bueno, a mí no me gustaba mucho, porque la verdad que me gustaría que trajera también lo que es la caja estándar de los juegos de PlayStation. Y aparte, pues bueno, la caja metálica. A pesar de eso, la caja está muy chula. Brilla lo que es la figura y el nombre. Por el lateral, con el título del juego. Y por la parte de atrás, pues se ven ahí unos soldados, no sé quién son. Y bueno, pues dentro, pues trae lo que es el juego. Vamos a sacarlo a ver qué hay detrás. Viene totalmente gris. Ah, no, aquí se ve el niño. Y en este lado, pues panfleto de publicidad. Y más publicidad. Y bueno, aquí se ve a Trico de nuevo. Y vamos a quitar esto otra vez para que se vea ahí como que conforma una imagen completa. Y bueno, la verdad es que pues el diseño elegante, sencillo. Y eso, a mí me hubiera gustado que hubiera traído la caja metálica, como traen otros juegos de edición especial. Y aparte, pues la caja para poder guardar, para estar sacando y metiendo el juego continuamente, no tener que usar esta. Pero bueno, está muy chula y era la única manera de conseguir la caja metálica. Junto a la edición especial coleccionista, que ya venía con una figura y todo eso, pero era muy cara y a mí esas cosas no me gustan, prefiero lo que es un detalle del juego y ya está. Pues bueno, espero que os haya gustado. No olvidéis, vamos a subirlo al canal en los próximos días. Tengo muchas ganas de jugarlo y de mostrarlo, así que yo creo que aquí nos esperan grandes gameplays. Ya sabéis, darle like, muy atento al canal y un saludo.